Amigas y amigos, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar del vendedor de humo que se llama Andrés Manuel López Obrador. Nos la volvió a aplicar. Ahora nos vendió una base aérea militar que se construyó hace 70 años y que inauguró igual que lo hizo Miguel Alemán en 1952. Pues volvió a inaugurar una base aérea militar que ya existía, con una pista que ya existía. Miren, López Obrador es un vendedor de humo. No entrega un solo resultado, pero vive del montaje que hacen, que hace todos los días desde las mañaneras. Y les voy a decir por qué. Porque además tenemos evidencia de que el señor no tiene, la verdad es que, nada más que humo. Esto es 500 noches, yo soy Amado Avendaño, arroba Amado el que lo lea. Ayúdenme por favor a compartir este programa y ahorita empezamos. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día. Con Amado Avendaño. Oigan, déjenme decirles que este mes de febrero solo Incel trae para ti la red 4.5G con los precios y la atención que tú mereces en febrero. No te pierdas las promociones, los equipos celulares, los Cell Packs y la atención personalizada de Incel con el envío de tu nuevo SIM a domicilio. Consulta los planes de Incel desde 79 varos en Incel.mx. Yo ya lo tengo, ya se los dije, y si quieren se los recomiendo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo el presidente López Obrador nos ha estado vendiendo humo todo este tiempo. Les he dicho que desde que regresó a sus mañaneras, a partir de esta semana, pues vino con ganas de no perder el tiempo. Les he dicho aquí que lo que le interesa al presidente López Obrador es, como una imperiosa necesidad, y esto tiene que ver con lo que pasó hoy, hay una imperiosa necesidad de las obras de relumbrón. ¿Se acuerdan cuando los gobiernos anteriores iban e inauguraban la primera piedra de cualquier pendejada que se les ocurría? Que si un hospital, una escuela, o cualquier tipo de obra. La primera piedra. Y de primeras pinches piedras se quedó lleno todo el país. Pues esto es más o menos lo mismo. Porque todo es de humo, todo es de mentiritas. Así se construyó esta base aérea militar que ya estaba construida. Que nada más le dieron una remodelada, le dieron una pintada. Y hoy, así con todas sus letras como lo oyen, como si antes, como si no hubiera existido desde hace 70 años, el presidente López Obrador salió a decir hoy en la mañanera pues que iban a inaugurar la base aérea militar que existe desde hace 70 años. Se va a inaugurar la base aérea. Esto es una hazaña de la construcción, de la ingeniería, que ha estado a cargo de la Secretaría de la Defensa, de los ingenieros militares, el que en tan poco tiempo se tenga ya terminada la base aérea del aeropuerto Felipe Ángeles. Hoy vamos a llevar a cabo esta inauguración. Vamos a regresar posteriormente la semana próxima, el Día del Ejército, para inaugurar instalaciones también en la base aérea Felipe Ángeles y, como lo hemos acordado, el día 21 de marzo del año próximo
se inaugura por completo el aeropuerto civil. Ya vamos a bajar en las pistas nuevas del aeropuerto Felipe Ángeles. Es el aeropuerto más importante que se esté construyendo en el mundo. Y es un fenómeno de la ingeniería civil, porque se está haciendo en un tiempo récord. Nos estamos ahorrando, de acuerdo al proyecto original de Texcoco, 230 mil millones de pesos. Para esa pinche bodega urrera que pusieron ahí en Santa Lucía, ¿ustedes creen que eso vale 75 mil, 84 mil millones de pesos? Pues claro que no. Además, la pista ya existía. A lo mejor la revistieron de concreto hidráulico o de lo que sea. Pero una, ojo, una cosa. En esa pista no van a aterrizar aviones comerciales, aunque hoy hicieron la pantomima. Bueno, entonces el presidente hoy terminó antes su conferencia de prensa. Desde luego se dio tiempo para echarle mierda a todo mundo, porque está urgido de echarle mierda a todo mundo, porque está en plena campaña. Y entonces agarró su avioncito. ¿Se acuerdan que el presidente no le criticó mucho que un avión tan grande como el TP-01, el avión presidencial, pues no era para distancias cortas, porque pues había que... era mucho tiempo para que levantara el avión, para que fuera a destinos tan cortos, cuando hay otras aerolíneas que lo hacen comúnmente? Pues hoy se trepó a un avión de la Fuerza Aérea más o menos del mismo tamaño del TP-01, del avión presidencial, y recorrió apenas 40 kilómetros en línea recta del aeropuerto actual de la Ciudad de México, del Benito Juárez, a este... pues a este cascarón que es el aeropuerto de Santa Lucía, que ha dado en llamarle Felipe Ángeles. Y pues este fue el show, la pantomima, el circo que montó en el aeropuerto de Santa Lucía. Hagan de cuenta los controladores aéreos que, bueno, que ni siquiera no hay ni torre de control, pero ahí están los controladores aéreos siguiendo un pinche guión, como si hubieran 400 pinches aviones que controlar para que bajaran, hablándoles por radio, que todo el mundo escuche cómo van a hacer, ¿no? Como, haciéndole como la policía en China, misteriosos y pendejos. Por la derecha, diagonal Mike 3, November 6 y Mike a plataforma. Nuevamente, bienvenidos. Desalojamos por Mike 3, November 6 y Mike, Fuerza de Mexicana 3527. Claro que se los puse al doble de velocidad, si no nos íbamos a tardar aquí toda la pinche noche. Fue un show, un montaje como el que les gusta hacer al presidente. Allá fue Claudia Sheinbaum, que grabó su propio video, la secretaria del trabajo, el secretario de Relaciones Exteriores, el presidente del Senado de la República, el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, que por cierto, mañana les voy a presentar el video de cómo... híjole, no sé cómo llamarle a esto, si es lambisconería, pero
de pronto ve que el presidente López Obrador no tiene cubrebocas y él está detrás de él y se lo quita en chinga, ¿no? Para estar a las órdenes del señor presidente. Ya ni la chingan, de veras es patético lo que está pasando ahora en este país. Y se lo decía hace rato a Pedro Ferriz en la colaboración que tengo con él en Central FM. Yo soy como el niño que no ve el nuevo traje del emperador. Yo lo veo encuerado. Hay gente que insiste en ver que el emperador lleva un traje hecho maravillosamente. ¿Saben qué? Yo sigo viendo, no sé si ustedes, pero yo sigo viendo al emperador desnudo. Y no me van a hacer a mí. No me van a hacer pensar, ni voy a ver un aeropuerto donde no lo hay, ni voy a ver vacunas donde no las hay, ni voy a ver la rifa de un avión donde no se rifa un avión. Yo sí estoy convencido de que no hay mejor manera de hacer las cosas que con verdad. A mí que me digan, me encanta cuando me ponen aquí que dónde estaba yo cuando los gobiernos anteriores, pues averígualo tú, chingas, si no me viste dónde estaba yo con los gobiernos anteriores, ¿dónde chingados estabas tú? Y a lo mejor en los gobiernos anteriores hay mucha gente pues que no se fijaba, ¿y eso qué? Miren, les voy a decir por qué es una pinche pantomima todo esto y por qué es una farsa lo que hace este gobierno. Dijo durante no sé si 6 años o toda su pinche vida, él y los suyos armaron una campaña en contra de la militarización del país desde que estaba Felipe Calderón, en la que la inmensa mayoría de nosotros estaba a favor. Que los militares no deberían ser, óiganme bien, no deberían ser la seguridad, las tareas de seguridad pública en este país. Y él hasta una campaña hizo, no se acuerdan ahí, Mario Delgado, Bartlett, Laida Sansores. Ahí está la evidencia, ahí están los videos. Él mismo, yo le hice un video ahí donde cuando le dice a Joaquín López Dóriga, no sé si lo han visto, un video en donde en tercer grado le dice a Joaquín López Dóriga, eso, le dice, no, jamás he dicho eso. Y yo le puse toda la evidencia, todas las veces. El video tiene más de 1,500,000 de vistas o no sé cuántas lleva ya. Es muchísimas. Y son capaces de sostener que nunca dijeron eso. Se cansó, se hartó de embarrarnos en la cara que íbamos a crecer al 6%. Resultado, caímos 8.9%. Ahí está el video. Cuando nos dijo el presidente, ¿se acuerdan? Que el 1 de diciembre del 2020... íbamos a tener servicios de salud como en Dinamarca. ¿De veras? ¿Ya tenemos servicios de salud como en Dinamarca? ¿Tengo que ver que hay servicios de salud como en Dinamarca? ¿Alguien me va a hacer entender que en este país hay servicios de salud como en Dinamarca? ¿Se rifó un avión? Él dijo, vamos a rifar este avión arriba del pinche avión y tocándole así al sillón del avión. ¡Mentira! El avión sigue encerrado en el hangar presidencial, pero ya rifaron el avión y la gente cree que se rifó un avión. ¡Es mentira! No podemos decir que son verdades los que son mentiras. Que había corrupción en el aeropuerto anterior, que por eso lo cancelaron. ¿Dónde están las pruebas? ¿No por eso renunció su secretario de Comunicaciones y Transportes anterior? El tal Jiménez Espriu. Eso dijo. Tenemos las pruebas de que... ¿Y cuándo presentaron las pruebas de que había corrupción en el LINE? Nunca. A lo mejor sí las subieron, pero ¿dónde están las pruebas? Que había corrupción en los fideicomisos. Ya pasaron más de 100 días. ¿Y dónde están las pruebas de corrupción de los fideicomisos? ¿Dónde están? Y le dio en la madre los fideicomisos con tal de chingarse esa lana para regalársela a la gente que hoy le aplaude y le lame las botas. Bueno. ¿Se acuerdan que dijo que en las estancias infantiles había corrupción y que por eso las iba a desaparecer? Cuando en sus compromisos de campaña, el número 3, vuélvanlo a leer de sus 100 compromisos, que le iba a dar continuidad a las estancias infantiles. ¿Y saben qué? De aquello de no mentir, no robar y no traicionar,
mintió y traicionó a las madres de familia, a las madres trabajadoras, a las que se tienen que ir a romper la madre, esas que no tienen para pagar una guardería de las de ahorita. Así como se los digo, las traicionó. Eso no se vale. Las vacunas. Ya tenemos vacunas. Y la página de las vacunas. Un pinche cascarón. ¿Cuáles vacunas? ¿Dónde están las vacunas? ¿De veras ustedes creen que dentro de mes y medio se van a aplicar casi 15 millones de vacunas? Si no han podido llegar ni a 800 mil. Y de las dosis completas, apenas 79 mil personas iban ayer. Ah, ya aplicaron 700 y tantas mil. Pero en realidad, de las que tienen doble dosis, no llegan a 80 mil, ¿eh? ¿Cuántas veces nos ha dicho el presidente que ya domó la pandemia? ¿Cuántas veces? Y que ya vamos de salida. Y que ya afortunadamente, cuando llevamos al día de hoy casi 170 mil muertos. ¿Qué quieren que digamos? ¿Que vamos a toda madre? Cuando el señor no se quiere... No sé si vieron el video que subí a mis redes sociales del... Si no, vayan, ahí está. Bueno, ahorita no, ahorita que termine. Un video de un programa de la televisión española donde le dicen imbécil. Porque después de lo que pasó, se niega a ponerse el cubrebocas, ¿no? Y lo que dijo ayer también, que también le subí un video a mis redes sociales de las tarifas de la luz, del gas, de la gasolina. En su mente y en la mente de sus fanáticos, la gasolina ya bajó. Cuando en el 2016 la gasolina en este país costaba 13 pesos. Y hoy cuesta 20 pesos. ¿Y saben qué? Estamos mejor ahorita con 20 pesos que en los gobiernos neoliberales que costaba 13. Explíquenme cómo chingados me tengo que tragar eso. ¿Cómo chingados me tengo que tragar que está mejor 20 pesos que 13? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que quedar callado? ¿Por qué tengo que decir, aplaudirles y decirles, van muy bien después de todo esto que les acabo de decir? ¿Por qué? Si nosotros optamos por aplaudir y decir que todo va a toda madre, sea esta administración o sea cualquiera otra, pues entonces estamos cayendo en la misma pinche locura. En la locura, en el montaje, en el cascarón. Hoy, hicieron la farsa y la faramaya de hacer... Imagínense, quién sabe qué chingado le habrán prometido a la gente de... A la gente de Viva Aerobús y de Volaris, o a qué los... ¿De dónde los habrán agarrado? Para hacer aterrizar dos aviones en el aeropuerto militar de Santa Lucía, que es una base aérea militar que no... Esas pistas, esa pista que está ocupando ahora, no va a ser una pista para aterrizajes comerciales. Esa es exclusivamente para aviones militares. Pero aún así, valiéndoles madre, vamos a hacerle el pinche show de que aterrizan dos aviones comerciales aquí. Vamos a verlo. Hola, Ángel, buenas tardes. Ramar, Ramento 04, 9510. Hola, 19100, vira final y reporte enfilado. Estamos iniciando el viraje a final, ya hemos enfilado a piso 04 central, Volaris 9100. ¿Alguien más? Migrando a final, hay un Airbus 320 de Volaris. Contrario a todo lo que se pensaba, es funcional manejar los tres aeropuertos al mismo tiempo. Es decir, que ahorita en la Ciudad de México y Toluca no están detenidos, los tres aeropuertos están operando. Pues ahí donde lo ven. Así fue. ¿Saben cuántos pasajeros llevaba ese avión de Volaris y de Viva Aerobús? ¡Cero! ¡Ninguno! Nomás fueron a hacerle el caldo gordo al presidente porque no van a aterrizar ahí. Las pistas en donde se tienen que aterrizar.
los aviones comerciales todavía no existen, si es que llegan a existir en algún momento. Le queda un año y un mes al presidente para cumplir con su palabra. Pero aún tiene encima el desmadre de los amparos de las propiedades ejidales que no ha pagado el gobierno federal y que se van a meter en un broncón si no negocian con ellos. Y le va a... ya me imagino, les va a echar la culpa a los ejidatarios que son conservadores, neoliberales, que ¿dónde estaban cuando los gobiernos priistas y la chingada? Así son unos pinches hipócritas. No. No, de veras, no podemos tolerar que nos quieran engañar todos los malditos días. Ni estos, ni ningunos otros. El presidente está urgido de estas obras de relumbrón. Pues dijo que la próxima semana, otra vez el 19, ahí regresa a inaugurar otra vez lo que inauguró esta semana y que además ya se había inaugurado hace 70 años con Miguel Alemán. Pero lo va a volver a inaugurar y si es pinche necesario, va todos los malditos días a inaugurar un pinche poste de luz o lo que haya con tal de decir que está haciendo algo, porque en esta administración no se está haciendo nada. Ayer el Coneval dio a conocer, no lo inventé yo, vean todas las primeras planas, vean las 9.8 millones de pobres más en esta administración, 9.8 millones. Lo que se había avanzado en 10 años y no gracias a las administraciones ni panistas ni priistas, no. Lo que se había avanzado en 10 años se fue al carajo solo este año. ¿Por qué? Por la necedad del presidente López Obrador de que primero los pobres, primero más pobres. Claro, porque es mucho más fácil controlar a la gente pobre. Porque si la gente pobre, si haces más, tiene 10 millones más de potenciales votos. ¿Por qué? Pues porque ahora les voy a regalar dinero. Son gente que ya vivía de sí misma, que ya no era dependiente de nadie y ahora pues van a depender de lo que yo les dé. Por eso mis obras no me las tocan, por eso mis programas sociales no me los tocan. Por eso está urgido el presidente de ganar el Congreso, porque si no gana el Congreso le van a quitar todo el dispendio, el tiradero de dinero. Dice pues el presidente que se ahorraron 230 mil millones de pesos del otro aeropuerto, 230 mil. Eso es lo que dice, que es absolutamente mentira, porque además se tuvo que pagar indemnizaciones por todos los costos y todas las cosas que quedaron a la mitad. Por cierto, no hay ni calles ni forma de transportar gente. Imagínense el desmadre que va a salir de la Ciudad de México en hora pico, un viernes a las 6 de la tarde, rumbo al aeropuerto de allá de Santa Lucía, un viernes a las 6 de la tarde, a eso de la altura de Indios Verdes, va a ser un verdadero desmadre. No, que ya están construyendo, que si un... Pues bien chingón subirse un avión y llegar en 11 minutos, ¿verdad? Pero no es para todos. Que están construyendo trolebús, ampliando las vías, que un tren elevado que va a salir de Lechería, que si desde el centro de la Ciudad de México, les ha puesto lo que quieran, que con todo y su pinche aeropuerto pedorro y a medio hacer, no va a haber forma de que llegues. Yo creo que te vas a tener que ir un día antes. Imagínense que tienen que ir un viernes en la tarde a Acapulco y viven ustedes en el sur de la Ciudad de México. No mames. ¿Qué te vas a desechar 2 horas de transporte del sur de la Ciudad de México al aeropuerto de Santa Lucía y luego agarrar, esperar 1 hora y luego otra hora después? Pues mejor te vas en coche. No, está cabrón. O sea, la verdad es que es un despropósito lo que están haciendo y no lo podemos dejar de decir. No se vale que traten de engañarnos. No se vale. Es insultante para la inteligencia. No sé cómo van a recordar esta administración, pero no creo que muy bien. Y que queden estos testimonios de que nosotros no quisimos ver el nuevo traje del emperador. Que al menos tuvimos conciencia y dignidad como mexicanos. Porque ahora ya están sacando ahí Ricardo Monreal, que de eso hablé hoy en la mañana con Pedro Ferriz. Me chuté la iniciativa esta de las redes sociales, que quieren
regular las redes sociales y pretende Ricardo Monreal que las redes sociales ahora ya no se regulen, como dice el presidente, que las redes, la prensa se regula con la prensa y las redes con las redes. Pues no, ahora quieren que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un organismo hasta el día de hoy autónomo e independiente, sea el que ahora regule a las redes sociales como si fueran concesiones de radio o televisión. Y si te portas mal o si no me gusta lo que hace, les imponen multas de hasta 86 millones de pesos. Si eso no es censura, no sé qué chingado sea. Pero mientras no nos digan nada, aquí vamos a seguir. Si pasa esa ley y un día se les ocurre que este programa no les gusta y que si no lo quitan les van a cobrar una multa, pues nos mandarán a la chingada. Y ni modos, hasta ahí llegamos. Pero que no nos digan que este es un gobierno democrático y de libertades, porque eso es una farsa y una pantomima, como todo lo que les he dicho. Y si alguien tiene argumentos en contra, más que decir, ¡ay, que te quitaron el chat! ¿Saben que yo nunca he vivido de regalos de nadie? A lo mejor hay gente que cree o que vive de las limosnas que le da el gobierno. Pero miren, a mí siempre me ha ido bien, porque soy muy chambeador y mucha gente como ustedes también lo es. Y no dependen de esto. ¿Nos ha ido mal a todos como país? Claro que sí, pero no jodidos, no estamos. Y le echamos muchas ganas porque somos gente emprendedora. La gente que quiere vivir exclusivamente de lo que le regala el gobierno, que es su propio dinero, esa sí está jodida, porque entonces tiene precio. Apoyan a López Obrador porque López Obrador les da dinero a sus abuelitos, a sus hijos, a sus jóvenes construyendo el futuro, porque le regala su propio dinero. Y eso es no tener dignidad. Eso es no tener dignidad. Y hay que tener dignidad como ciudadanos. De veras, se los digo neta, se los digo de corazón. Miren, déjenme pasar lista porque ya saben que yo soy como el profe que siempre pasa lista. No se me vayan a ir. Ah, una cosa más. Saben que estoy colaborando ahora con un portal que se llama Aires de Hidalgo, de Pachuca, Hidalgo. Y ahí está mi videocolumna. Se las voy a poner aquí en el timeline para que me ayuden a compartirla. Es justamente sobre lo que estamos hablando, sobre ¿por qué son tan importantes las elecciones intermedias y cómo es que el presidente López Obrador se le puede acabar el tiempo? Pues ya en 2 meses y medio, porque si no logra ganar el Congreso, esta es su última oportunidad para acabar con los organismos autónomos, con su reforma energética, con esto de las redes sociales y todas estas cosas. Déjenme leerles entonces. Venga pues, Ráfaga, que siempre el primero, Ráfaga Martínez, Rafael García Martínez, buenas noches. AMLO hace lo mismo que hizo Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, inauguró hospitales y, bueno, el chingado tren interurbano que salió ya casi 3 veces más de lo que venía. Igual que el aeropuerto, puro cascarón, puras obras sin terminar. Tami Valdés, desde Toronto. Aquí presente, saludos desde Toronto, muchas gracias. Antonio Quesada Rangel, ¿cuánto costó el vuelo del Ganso y su teatro de hoy? Pues no sé, pero ya ven que se les aplica en la autoridad republicana y ya, cosa que les vale madre. Por cierto, una cosa, una duda y una reflexión que hice hace un ratito en Twitter, me llama la atención que ahora tanto el canal de YouTube del presidente como el del gobierno de México ya están monetizados. O sea, se han de estar llevando mínimo, así como lo veo yo, alrededor de 1 millón de pesos al año, a ver a dónde va toda la lana de la monetización, porque acaban de empezar a monetizar algo que es un bien público. No sé si eso está normado o no, pero se me hace muy raro que un canal público lo empiecen a monetizar como si monetizara un youtuber o su canal, así más o menos. Carmelita Gutiérrez, así es, su plan de vacunación sin vacunas, ridículo. Steve Rogers, celebran que llegarán 2 millones de vacunas, se aplican 2 por persona. Estados Unidos, pues USA está aplicando 2 millones por día, exactamente. Necesitamos más o menos para cumplir con la meta alrededor de 250 mil diarias.
están aplicando alrededor de 5,000. Ibar Rojas, así es, ese aeropuerto existía, era de militares. ¿Y qué aterrizó? Había un militar, es una distracción de nuevo, es una falta de respeto. Exactamente, para que no hablemos, estamos hablando de estas pantomimas simplemente para no hablar de las cosas sustanciales, de que hay 170,000 muertos en el país. Carmelita Gutiérrez, que demuestre sus facturas de compra de vacunas. No ha comprado el sector salud, estamos sin vacunar. Pues claro, muy buena parte del sector salud está sin vacunar. Del sector salud me refiero no solo a los médicos, sino a toda la gente que colabora y que tiene casi el mismo riesgo que tiene un médico. Alonso Torres, las maquetas de los niños de primaria quedan mejor que la del aeropuerto. ¡Qué mamada! Rafa, eso se vio igual que la película de la ley de Herodes. Sí, ¿saben qué? Solo faltó la marcha de Zacatecas o la... Me recordó también a la película de Calzón sin Inspector, que tanto les sugiero aquí. Si no han visto Calzón sin Inspector, véanla. Es creo que de 1974, es muy buena película. Florería Tlaltepango, la gasolina en 20 pesos es otra simulación. Alberto Gijón, 18 años, chingue, y llega al poder y solo hecho pendejada. Salva Lilian Guerrero Barrera, así es. Él sí roba, miente y traiciona, así como sus seguidores, Eduardo Villegas Moreno. Y si me ponen una vacuna de la rusa, ¿cómo sabré que la segunda dosis no es china? No, tienen que ser de la misma, ni modo que te pongan una de una, otra de otra, no. Pues es como los zapatos, tienes que llevar el mismo. Luis Mendoza y Lozoya y Cienfuegos. ¿Quién? ¿Quién se acuerda de Lozoya y de Cienfuegos? ¿Y de Pío? ¿Y de Felipa? ¿No? ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie. Aguilar Nancy, es que es más fácil esperar dádivas que ponerse a trabajar y aportar al desarrollo del país. Skermark, el nuevo aeropuerto Bodega Aurrera, te recibe Doña Lucha en la puerta y López con las estampitas del detente. Miguel Ángel Santos, en 2 años inaugura el segundo piso del aeropuerto. Uh-huh. Gabriel Beltrán, solo una pregunta. ¿Te preguntaste lo mismo para el Naim? ¿Es el mismo desmadre porque no hay vialidades? Te pongo lo mismo y un viernes a las 6 el Naim y verás lo que es. ¡No, sí! Por eso te digo, pero cuando menos está más cerca. Aquí te vas a tener que chutar la salida de Indios Verdes. ¡No manches! La salida de Indios Verdes. Yo sé que a Texcoco también es muy complicado, pero no es a través... Atravesar Indios Verdes está más cabrón que el Mar Rojo, neta. O sea, había que abrir así. Oigan, también tengo aquí mensajes en el teléfono, el 55-3575. Perdón, los había abandonado un poco con esto. El teléfono es 55-35-75-57-78. Y a veces me mandan mensajes de voz. Voy a poner un mensaje de voz a ver qué es, no sé ni. Gracias por todo, se te extraña, se te estima y estamos al pendiente. Donde quiera que estés, te vamos a seguir. Muchas gracias. Es que a veces no son mensajes del día de hoy, pero hay algunos que tengo aquí a la mano. Mucho éxito, dice María Rocha. Es que les he prometido que voy a pasar los videos, los audios. Ah, mira, aquí está Víctor Ríos. Vamos a escuchar. Listo, amado. Ya vi tu video. Como siempre, la videocolumna de Aires de Hidalgo. Él es Víctor Ríos. Bueno, si quieren mandarme mensajes, los ponemos por aquí. Rodrigo de la Serna, Marinés Pasillas, Elena Esteves, Maite Iturriria, Alfonso Torres, José, Roberto Elizarrarás, Ráfaga Martínez, Edgar Conta, Subchava, que dice que es la pantomima del aeropuerto, Juan Escorza, es que había prometido que iba a poner un audio que me mandaron y
No sé dónde se me quedó. Perdónenme. Si quieren lo busco para mañana. Bueno, para no hacernos para no hacerlos esperar más tiempo, Guadalupe P. Montt, se puede denunciar al presidente, la gente muere y al parecer no le importa. Miren, una de las cosas que les decía del asunto de las redes sociales es que a mí me parece que es, además de ser un distractor, es que si llega a prosperar, el directo beneficiario es el presidente López Obrador. Porque si hay un mentiroso y un manipulador y un incitador al odio en este país, que tiene una tribuna tan grande, es el presidente López Obrador, que todos los días sale a insultar que si a Aguilar Camín, que si a Claudio X González, que si al Reforma, al Universal, a Loret, a Broso, a todo mundo sale a insultar. ¿Por qué? Pues porque él cree que tiene la potestad de insultar a la gente, porque llamarle corrupto a la gente solo porque a ti te parece que son corruptos, pues no es así. Yo digo que el presidente es un mentiroso porque dice que rifó un avión y no rifó nada. Porque dice que inauguró un aeropuerto militar que ya existe hace 70 años. Ahí está la evidencia. O sea, que no me digan que no. No tenemos un sistema de salud como en Dinamarca. No. Por eso digo, con bases fundamentadas, si alguien me quiere tumbar un video, pues que me diga dónde está el sistema de salud de Dinamarca y de quién se ganó la rifa del avión, quién se ganó el avión rifado. Eso es a eso me refiero. Creo que como ciudadanos no debemos perder la visión de que no nos dejemos ser engañados. ¿Vale? Oigan, bueno, ya se acabó el asunto porque ya se nos hizo muy tarde, ya me colgué mucho. Le quiero agradecer mucho a Incel su patrocinio. Este mes de febrero solo Incel trae para ti la red 4.5G con los precios y la atención que mereces. En febrero no te pierdas las promociones, los equipos celulares, los packs, los cell packs y la atención personalizada de Incel. Con el envío de tu nuevo SIM a domicilio, consulta los planes de Incel desde $79.79 pesos al mes. Y más información la puedes encontrar en www.incel.mx. Pues muchas gracias por su patrocinio. Y saben que pues nos vemos mañana porque es lunes, miércoles y jueves. Acuérdense, ahí les va, la programación de Diario de Confianza. Por cierto, síganos en @D de Confianza en Twitter. @D de Confianza. Hay un montón de videos de cosas que hacemos ahí. A las 10 de la mañana está Momento Financiero, que también pasa en el canal 76 de Easy y en el 168 de Total Play. A las 11 y media de la mañana está Nakarin Iniestra con Aquí en Confianza. A la 1 de la tarde, martes y jueves, estoy con Madeline Villafuerte en Idea y Pues. A las 5 de la tarde, el Noticiero Estelar con Máximo y María José Cadena, Diario de Confianza. A las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, el señor Cayo de Hacha, que está un poquito malito de salud, que no es COVID, es otra cosa. Pero ya se va a reponer. Y aquí su servidor a las 9 y media de la noche, lunes, miércoles y jueves. Les agradezco mucho que me acompañen como siempre. Nos vemos entonces mañana. Bye. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día.